Señor Peláez. Tremendo. ¿Cómo está usted, señor Pavón? Estoy en apuros. ¿Por qué en apuros? ¿Usted pocas manzanas ha cortado? Ninguna. Yo me pregunto, ¿qué pasaría si cortas una manzana con el pelador de las papas? Qué buena idea, chaval. Bueno, me da la sensación. Gracias a Peláez, ahora sé que el cortador de patatas ahora es de manzanas. Otra cosita, chavalote. ¡Qué buena, chaval! Participante Fuller. Hola, Peláez. He escuchado que eres bueno pelando manzanas. He escuchado que tú no sabes utilizar un pelador. ¿Cómo se usa? Mira, te voy a mostrar. Primero, sostienes la manzana. ¡Hay nivel! Hay nivel. Y acá empiezas a pelar. Pues, a ok, ok. Como una papa. Qué vergüenza, ¿cómo no me di cuenta? Mi valor como agregado sí, va a ser sí, seguir al pie de la letra. ¿Y eso no? Muy bien, ha sonado. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Simpatía 10. Pelar manzanas, hermano. Madre mía, parece que estuviese haciendo un puré. Qué buena pelada, me ha encantado, ¿eh? Su pelador de manzanas. ¿Cómo puedo ayudarte, amiga? Aparte de yéndome. Sácame la tijera, por favor. Me encanta hacer una receta que jamás he hecho en mi vida y sobre todo que es la preferida de mi suegra. ¿Por qué? Te cuento que ya han pasado 20 minutos. Participantes, ya pasaron 20 minutos. Quedan 40 minutos, señores. 40 minutos, dense prisa. Estoy tranquila, Peláez. Estoy manteniendo mi centro. ¡Pero si no te vas, voy a perderlo! ¡La va a llamar! ¡La va a llamar! ¡La va a llamar! ¡No, no lo puedo creer! ¡La va a llamar! ¡Eva! ¡La llamó! ¡Voy! ¡Eva! ¡Eva! No, ¡Eva! ¡Voy! Ah. ¡Eva! 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 ¡Voy! Ella puede poner esa masa en el molde. Yo no sé cómo hacerlo. ¡Eva! ¡Eva! ¿Por qué Mónica está llamando ahorita, Eva? La maestra Eva, señores, ingresando a la estación de la participante Torres en un momento crucial, en el momento más importante de su preparación. Las dejo solas. Yo sé que ustedes se mueren de ganas de que yo esté aquí conversando con ustedes, ayudando. Sí, Peláez, pero gracias. Sus 5 minutos empiezan a partir de ahora. Este momento no puedo pensar, ¿no? ¿Ah? No la puedo manejar, se me desarma. Esta masa no me está funcionando. Me voy con otra masa. No me voy a rendir. Uy, mi madre con mi padre. ¿Qué tanto se tiene que estirar? Eso es lo que no sé. Parece que Antoñito ha tenido uno que otro problema con la harina. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Participante Torres, la ayuda de la maestra Ayón ha terminado. Muchas gracias, maestra Ayón. No, Dios háblame, mío. ¿Te vas a cortar? No me importa, háblame, dime qué hago. Acá falta. ¿Pero qué le he hecho? La mantequilla. Definitivamente no iba a poder hacer esto. La manzana cortada, ella lo ha cortado en los pedazos exactos, como a ella le gusta, y sobre todo me lo ha sazonado. Tiene que salir bien, tiene que salir bien, tiene que salir bien. Maestra Ayón, el tiempo ha terminado. A pesar de esta especie de barricada, de barrera que han puesto, debo escoltarla. Muchas gracias, maestra. Segunda más. Vi que Eva hizo una cosa así, así que con fe. Participantes, quedan 30 minutos. 30 minutos. 10 minutos. Me parece que le has echado demasiada harina. Cuando tú vas a hacer el amasado, simplemente es espolvorear un poco de harina, no echarle toda una masa ahí. Pero vamos a ver cómo te va. Ya está dentro. ¿Está dentro la masa? Sí. Ya, ok. Bueno, ahí vas a ver cómo te sale. Yo me apuraría con esto e intentaría realmente avanzar con esto porque si sale muy mal la masa, de repente no lo vas a poder usar. Ale, sí. Mira, dos cositas. Sí. Primero estoy viendo que tus manzanas están oxidando. Sí, deberían estar pongo en agua. Agua con un pedacito de limón. Ya está. Ya. Uno. Dos. Esa masa que tienes acá la vas a utilizar para hacer tu rejilla. Para tu rejilla. Sí. Se te va a hacer mucho más fácil si está fría. Entonces envuélvela en film, aplánala un poquito y mándala a la refrigeradora hasta que la necesites.
Bonnie, ¿qué tal te fue con la ayuda de la maestra? Ay. Una salvación. Sí, sí, porque creo que poner la masa en ¿cómo se llama? En el molde iba a ser lo más complicado. Tu masa se ve muy bien. Yo decía, ¿por qué Belén tiene sus manzanas flotando en agua? Ahora sé que era para que no se oxide. Tuve que volver a hacer la masa otra vez. ¿Por qué tuviste que volver a hacer la masa? Porque se me parte, las tiro y se parte. No sé. ¿Dónde está tu masa? Es una masa frisé, o sea, la nueva. La en el horno, en el abatidor. Bueno, te informo que eres la única que no ha metido su masa todavía. Javier, Volcancito, no vengas, por favor, a meterme presión. ¿Vienes a decirme que soy la única que no ha metido mi masa al horno? Bueno, tienes que correr porque si no, no vas a llegar. Participantes, quedan 20 minutos, solo 20 minutos, señores. Mejor saco todo. Estoy atrasada, pero tengo que meter la masa al horno. Haz lo que Dios quiera. No, Eva, ¿tú qué consejito le darías a Ale Fuller? Está perfecta, está perfecta. ¿Sí? Está perfecta. Que están blanquitas, no están oxidadas. Tremenda manzana, ¿eh? Si Eva me haya dicho eso, vamos por buen camino. ¿Cómo se nota que ha recibido tu ayuda? Créetela, levanta ahí. Créetela, créetela, Mónica, créetela. Lo único que me preocupa a mí de Mónica es que la veo con... Su mirada es de duda. El juguito, de repente, podría ser interesante que lo metas ahí. ¿No se va a mojar la masa? Bueno, vas a tener que determinar. ¿El juguito lo puedo echar? Mejor no. Ok. Ok. ¿Le hago caso a Eva o a Peláez? ¡Odio a Eva! Dame. Va, Tare. Y está cero. Gracias, corazón. De nada, Anto. I love you too much. Yo creo que es la... Mira, ¿has visto su vincha, Eva? Sí, me trajo mala suerte, Javier. ¿Has visto su vincha? Ay, no. Que Eva no venga para mi estación, por favor. Que no vea mi pai, que no vea todo esto. Que no vea. Te he puesto ya la sartén al fuego. Ya, gracias. Cuidado. Hermosa. Ya, bueno, ahí sí. Ya ahí con va. Eso, ahí va. Ya está lista. Voy a ponerlo mantequilla mientras para que se me vaya dorando mientras que hago todo el menjunje. Muy bien. Ay, mi espalda. Antonio, ¿qué tal si vas metiendo tu manzana en la sartén, hermano? Mientras haces todo ese proceso, claro. Te voy a ayudar, te voy a encender el fuego, chévere, hermano. Chévere. Para que veas que soy buena gente. No. La maestra ha venido a chequear mi obra de arte. ¡Oh, Dios! ¡Cuidado! ¡Qué locura, eh! Y casi tenemos que llamar al bombero. A la bombero. La bombero, es que la bombero me cae recontra bien en lo máximo. A mí también. ¿Qué con esta? Participantes, quedan 10 minutos. ¿Cómo? 10 minutos, vamos, señores. Belén, ¿qué? ¿El menjunje se echa dentro de la sartén? No preguntes a mí nada. El menjunje, agarras esto y mira. Ah, ¿el menjunje para eso? Esto, sí. Mira lo que más, pero como caliento la mantequilla. ¿Qué es eso? Esto es para las manzanas. ¿Qué estás haciendo, pavo? ¿Qué hago? ¿Esto se lo echo dentro de la sartén? Sí. Maestra Ion, ¿cómo has visto a los participantes ahora que hemos pasado por ahí? Cuéntales a los jurados. Ahí, primero al participante Pavón. Sufriendo. Bueno, esa es la línea sufriendo, general. Sufriendo, pero con mucho esmero, ¿ah? ¿Eh? Con mucho esmero. Sí, sí. Nunca más me pongo esta vincha. Mi peor noche. ¡Hostia! ¡Uy, es verdad! La masa en el abatidor. Que me ayude Moni a mí también. No puedo estirarla. Si la tuve que poner así en el horno, ya va a ser un loco, pero... Chicos, si quieren presentar, ya deberían estar esos pais entrando al horno. Este pay tiene un diseño diferente. Gratificado sea tu nombre. Todo está dicho. Solo queda esperar y encomendarme al dios horno. Venga a nosotros tus sabores. Belén, ¿en qué estás? A ver. No, yo metí la masa, pero no me... Mira, ¿cómo puede ser esto que me pase? Pero no has metido... Pero no has metido la estirita hasta acá. Mira. ¿Pero qué estás haciendo? Mira, no, primero no ordenemos. Ya. Veces, te lo juro. Ya, olvídate. Vamos, sí se puede. Hice la masa dos veces. No está mal esta masa.
Ya como vino a salvarme porque no le había puesto nada arriba a mi masa. Es que tenía que hacerlo en el enrejadito, pero mi masa se me partía. Se desarma hasta ya, la y ponle así, por todos lados, como unos lunares por todos lados. Participantes, quedan solo 5 minutos. Ay, masita linda, masita, yo te quiero mucho, masita. De verdad que te quiero mucho. Ya, Pavón, ¿cómo vas? Lo acabo de meter en te el... Te he visto una cruz nada más. Sí. Caballero, pues ¿no estás conforme con eso? Es que si no, no voy a llegar a tiempo. No hay más masa. Prefiero no. Esto se pinta con esto. Mi único consejo es, ¿por qué no te haces una mezcla ¿ya? de sal, azúcar y nuez moscada ¿ya? para echársela encima? ¿Ya? Porque acabo sal, de probar tu relleno y lo que no tiene, que me gustaría que tenga, ¿ya? es un punto mejor de sal. Ya, ok. Sal, azúcar, nuez moscada. Y claro, eso lo espolvoreo encima. Que sea un azúcar saladito. Y los espolvoreo. Y se lo tiras encima. ¿Talia? De hecho, sí. Así les espolvoreo. Antes que te digan ya, acaba, haces eso. Ya, sale y no es moscada. Como un extra, como cuando le echas un poquito de sal a un pedazo de carne, así. Participantes, queda 1 minuto, un solo minuto. Vamos, participantes, dense prisa. Doradito, me encanta. ¿Cómo se desmolda ahora? Bien traicioneras. Participantes, va la cuenta. 10, 9. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡manos atrás! Muy bien, participantes, tremendo el trabajo que acaban de hacer con esos deliciosos pies de manzana. Quiero que corten 3 pedazos de ese pie para que el jurado pueda degustar esa maravillosa creación, esa maravillosa obra de arte culinaria, y el resto del pie nos lo vamos a llevar al comedor para disfrutarlo nosotros.